y al otro está extendido, al que me entregué para que me llevara lejos, lejos de esa otra corriente que me arrastró a un territorio de no retorno. No debía hacer lo que hice. Debía colocar negativas a un simple acto de amor. Es cierto. Hamlet me convenció. ¿Pero qué podía hacer? Estaba obligada a rechazarlo. A ser poco amorosa. Entregarme a aquel que un día iba a ser rey significaría una revolución en mi vida. Sobre mi cama estaba la declaración de amor del rey. Y la hacía con la misma devoción con la que juraba enderezar todo lo que estaba torcido en Dinamarca. A mí me tocaba atender su petición. Debía afrontarla con la audacia con la que se viven las revoluciones. Mejor de los hombres. No me lo digas de nuevo.
creí en la nobleza de Hamlet, de que yo deposité mi fe. Entonces, ¿por qué tenía que conservar mi castidad? ¿Por qué no podía entregar mi alma a aquel que deseaba la suya y acabar con la maldad? Y colocar cada piedra de este reino en el lugar que correspondía. Ahora entiendo, hermano, que tenías razón. Siento que el futuro que imaginabas para mí tuviera una definitiva respuesta en la corriente de este reino. Sé que te pesaría aceptarlo, pero mi muerte fue suicidio y no un accidente. Dejé que mi alma se desprendiera del cuerpo y fue mi corazón, no una rama del árbol la que se partió para dejarme caer. Aceptación del mal,
Es hoy entonces que reconozco lo incómoda que me sentía, tanto por nuestros encuentros amorosos, sino por la ciega aceptación de todo lo que él pensaba y hacía. No pude discernir si era aventura o adversidad. No pude discernirlo. Por eso me vi frente a este reino, con toda Dinamarca a mis espaldas. Thank you.
Loco, y mil veces loco. Sobre los sueños podrían hallar continuación después de la muerte, ¿no? Debí decirle que la muerte no tiene porvenir. Que yo bueno pensar en un gobierno en el que todas las decisiones le pertenecieran. Que no tuviera que soportar la lentitud de los tribunales, los atropellos que sufre el hombre pacífico a mano de los injustos, las zozobras, los ultrajes, el desprecio de los soberbios. Como el cazador de dragones, que de tanto perseguirlo se convierte en dragón en la ciudad. Se convirtió Hamlet en un soberbio tirano, mirando al mundo como quien se mira a un espejo, y dispuesto a descabezar pensamientos ajenos. Y revoltoso, no hay que pensar que el final será bueno. Noble, tuve miedo un día que apareció ese delirante Hamlet, la camisa desabotonada, la cabeza descubierta, pálido el rostro. Pude ver ante mí al peor de los hombres, la barba crecida y el rostro lleno de un odio infernal. Parecía un ser salido del infierno. Sentí la turbación profunda de ese miedo que me arrastró hasta aquí. Hasta la corriente de este río. Esa noche, mientras le hacía el amor con furia, me dijo que estaba lleno de dudas, no solo de sus enemigos, sino también de aquellos que se mostraban amistosos, que dudaba de mí y de mi amor. Luego, me confesó que estaba lleno de dolor por la muerte de su padre. Se levantó brusco y vociferó. Estaba seguro de acabar uno a uno con sus enemigos. Que solo él podría enderezar lo que estaba torcido. Yo, que antes le había creído a ciegas, esta vez le creí. Pero muerta de miedo. El hombre al cual había entregado mi vida no solo defendía sus ideales hasta la locura, sino que era solo y únicamente un loco. Debía aceptar que estaba asociada a semejante maniobra. Me aterrorizaba la idea de pensar que me había convertido en cómplice de sus actos y de su odio. El paso de los días de las muertes aumentaba mi dilema. La lista de sus enemigos había crecido en cada uno de nuestros encuentros. Se hacía interminable. Yo cedía cada vez con más dolor a sus apetitos. En mi cuarto con sus amores ya no había tiempo para echarme atrás. No estaba tiempo ya para deshacer las noches vividas. He compartido contigo las palabras de mis enemigos. Se acercó a decirme: te he contado sobre eventos en mi contra y ante ninguno has manifestado desaprobación. ¿Cómo decirle que si algún error había consentido eran aquellos cometidos por él? Pero sin dar tiempo a que dijera una palabra contigo. Quiero una entrega incondicional. Quiero que odie a los que me odian.
amigos, en enemigos y a todos sus amores, incluyendo el mío, en odio. Me mataría. El hombre al cual le había entregado mi cuerpo y mi alma estaba dispuesto a dejarme tendida en el camino de sus utopías. Por eso estoy aquí, cargando con mi decepción por aquel que, pretendiendo amor, llevó a un país a la destrucción de todo. Y a mí me arrastró hasta la corriente de este río que me alejaría de su demencia. ¿Cuál es la más digna condición del alma? ¿De ser bajo los golpes de la fortuna o luchar contra las fatalidades con obstinación que fueron de mi vida y mi truncada existencia? ¿Soñar? Solo me queda soñar que pudo haber sido diferente. Si no hubiera sido por el idiota de hambre, por el iluso de Hamlet, cegado por su propio sueño, el que pensó que causaría el caos de todo un reino y de todo un mundo. Lo que cuesta aprender es que los sueños no son la vida ni la muerte. Soñando no se arreglan los tormentos de la muerte ni los malos gobiernos. Al final, solo al final, yo, como todos los que creímos en él, nos hemos convertido en temerosos de que cualquier decisión borre de un brochazo el buen tino de aquel hombre que impone su poder desde el delirio. Y esa cobardía nuestra hace que viajemos a la deriva como condenados a muerte. Algún día creí que sería.